Concluye la reunión del Consejo de la Magistratura. Pasamos al Palacio Nacional. Allí están nuestros compañeros. El doctor Yagalay Rodríguez Sánchez, Procurador General de la República. El doctor Reinaldo Pared Pérez, Presidente del Senado. José Paliza, Senador de la República. Radamés Camacho, Presidente de la Cámara de Diputados. Josefa Castillo, Diputada. Doctor Fran Euclides Soto, Juez de la Suprema Corte de Justicia y también Secretario del Consejo Nacional de la Magistratura, como también el consultor jurídico del Poder Ejecutivo, Flavio Darío Espinal, quien es también asesor técnico del Consejo Nacional de la Magistratura y el Presidente de la República ante el Consejo. Con ustedes, para conocer los pormenores y los detalles de la reunión de hoy del Consejo Nacional de la Magistratura, lo dejo con el magistrado, doctor Fran Euclides Soto Sánchez. Muchas gracias. Buenas noches, amigos y amigas de la prensa. El día de hoy, como ustedes saben, el Consejo tiene un cronograma que diseñó a principios del mes de febrero. Y ese cronograma ha ido aplicándose tal y como se diseñó. No hemos variado ni un día. En el día de hoy teníamos nosotros la responsabilidad de conocer dos puntos de agenda básicos. Un punto que era verificar la lista de preseleccionados que hiciera la comisión designada el miércoles pasado. La comisión se reunió ayer e hizo una preselección de los 87 candidatos que se inscribieron. La comisión preseleccionó para ser entrevistados una cantidad de 78 candidatos. El consejo conoció esa lista, se leyó uno por uno, se analizó por qué la comisión propuso la exclusión de 9 candidatos. Y de los que la comisión propuso excluir, el consejo decidió incluir un candidato de esos. Y a consecuencia, nosotros tendremos en la lista, para ser entrevistado, si dependiendo de lo que pase con las objeciones, una cantidad de 79 candidatos. Este lunes 18 será publicada la lista de todos los candidatos que fueron preseleccionados por el Consejo Nacional de la Magistratura. Las entrevistas, ustedes saben que después de esa publicación del lunes 18, los ciudadanos, las instituciones tendrán oportunidad de objetar estos candidatos. A partir del lunes tendrán 3 días para objetar. Es decir, esas objeciones que iniciaron desde que empezó a abrirse el proceso, todavía tienen otra oportunidad de seguir las objeciones hasta el miércoles 21, miércoles 20 podrán hacerse todavía las objeciones. Y los jueces, candidatos, fiscales y abogados tendrán oportunidad de responderla por 3 días posteriormente. También conocimos en el día de hoy un punto libre, que es un punto que tiene que ver con el tema de la magistrada Miriam Germán y las documentaciones que le solicitaron al Procurador General de la República en la entrevista que se le hiciera. Y el Procurador General de la República depositó en la Secretaría del Consejo Nacional de la Magistratura la documentación que se le solicitó en ocasión de la entrevista pública que se le hiciera a la magistrada Mira Germán la semana pasada. Dicha documentación no ha sido todavía conocida por el Consejo Nacional de la Magistratura. En caso de ser necesario conocerla, lo hará garantizando el debido proceso. De la consecuencia, nosotros con esto damos cumplimiento primero al requerimiento, el procurador dio cumplimiento al requerimiento que se le hiciera en el día de entrevista, y también se debatió ese punto hoy en el consejo, y esa fue la decisión que se tomó después de él haber depositado en secretaría en el día de hoy, esta mañana fue que la depositó. Eso es todo lo que tenemos para hoy. Repito, 79 candidatos fueron preseleccionados para ser entrevistados y la lista será publicada el lunes. De las personas preseleccionadas, hay 62 jueces. Todos los jueces fueron preseleccionados. Cumplían con los requisitos de forma, pero además de eso, eran jueces que no tenían, uno de los criterios que se adoptó, no tenían juicio disciplinario ni habían sido sancionados los últimos 2 o 3 años. Igual se tomaron otros criterios, como la evaluación de desempeño. En el caso de los jueces, casi todos tenían, o todos, evaluaciones de desempeño excelentes. Por primera consecuencia, fueron preseleccionados todos los jueces que se inscribieron como candidatos. Solamente fueron excluidos abogados en esta ocasión. Y a consecuencia, todo lo que tenemos para ustedes por el día de hoy. Pregunta.
Sí, buenas. Dalton Herrera, del Listín Diario. Los documentos que depositó el procurador, ¿serán tomados en cuenta a pesar de que violó el reglamento con esa entrevista que hizo, esa evaluación? Le informamos que los documentos fueron depositados en secretaría. Esos documentos no han sido conocidos por el Consejo. Y serán conocidos si es necesario, respetando el debido proceso. Si es necesario. ¿Qué determina que sea necesario? Lo del Consejo lo determinará. Al momento de tomar decisiones o previo a tomar las decisiones, si entiende que es necesario conocerlo, el Consejo tomará esa decisión. Buenas tardes, buenas noches. Ya Wilkin de la Cruz de Noticias SIN. El presidente de la Suprema Corte de Justicia dijo que en el Consejo fijaría su posición sobre este impasse. En la ocasión anterior, como él no asistió, quisiéramos saber si en la reunión de hoy él fijó una posición sobre este impasse que se ha generado entre la magistrada Germán y el procurador Jean Alain. En la reunión pasada, el miércoles, el martes pasado, el presidente de la Suprema, el doctor Mariano Germán, fijó su posición donde tenía que hacerlo, en el órgano donde él es miembro, en el Consejo Nacional de Magistratura. Y esa decisión, esa posición de él, quedará plasmada posteriormente en las actas. Igual en el día de hoy, igual fijó posición con respecto a la documentación depositada. Francisco Mora Herrera, del Canal 27 RNN. Nos gustaría saber si los que fueron, no fueron preseleccionados, alguna de las causas por el cual no fueron escogidos. Básicamente el perfil, preparación académica y algunas informaciones en el formulario que el Consejo entendió que entraban en contradicciones con otras informaciones. Catherine Sánchez, periodista de CDN, Canal 37. La documentación que depositó el procurador lo ha hecho vía secretaría, pero como una objeción, ¿o en calidad de qué? Si es como una objeción, ¿estaría fuera de plazo o no? Lo hizo en función del reglamento que establece que el consejo o cualquier consejero podrá recabar cualquier información que sea útil para evaluar los jueces y o los candidatos. O sea que no es una documentación propia como una objeción. No son objeciones, el plazo de las objeciones ya pasó. ¿En calidad de documento? Documento recabado. Si algún consejero, un ciudadano recaba un documento, se le entrega cualquiera de los consejeros, respecto a mí, ese documento, el consejero que lo tenga podrá hacerlo valer al momento de evaluar. Gracias. Última. Sí, por favor. Bueno, Gregory González, periodista de Gregory González, periodista de Telenoticias. ¿En qué momento entonces el Consejo Nacional de la Magistratura diría si el procurador violó o no el reglamento? El Consejo tiene reunión nuevamente el 25 para evaluar. A conocer las posiciones. No se ha puesto fecha para analizar esta documentación o tomar esa decisión. Ya le dije anteriormente que esta documentación el Consejo la verá si es necesario, respetando el debido proceso. Gracias, señor. Y finalmente, antes de, el Consejo diga si son ilegales o no. Bien, las declaraciones del secretario del Consejo Nacional de la Magistratura indicando sobre el proceso de preselección de los aspirantes a jueces, la exclusión de algunos, la reintroducción de otros. En nuestras próximas emisiones estaremos dando detalles de estas informaciones e incluso a las 11 de la noche en nuestro interactivo de esa hora en CDN Resumen Final estaremos tocando este tema bajo el criterio y opinión de todos ustedes. Continúe con CDN.